Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chris por aquí con una reseña, la cual muchos de ustedes han pedido desde que hice mi reseña del álbum Worlds de Porter Robinson. Ya lo leyeron, es la reseña del álbum debut de Madion, Adventure. Y antes de comenzar a darles mi reseña y datos curiosos sobre el álbum y todo eso, quiero recordarles que abajo en la descripción están todas mis redes. Eso quiere decir Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Ahí se podrán enterar de las últimas noticias del canal y de qué videos estoy trabajando y sugerirme cosas y ¡guau! Y también abajo está el canal secundario en donde subo videos de vez en cuando en Sin Edición, Sin Trampa. Ese es el eslogan por alguna razón. Entonces eso es todo, gracias por el apoyo y vamos al video, el cual grabaré en distintos lugares porque esta es una reseña especial, entonces vengan conmigo, vamos. Ufora Clare comenzó a producir música a los 11 años bajo el nombre Damon, no tengo idea cómo se pronuncia, ok, no sé. Pero no empezó a recibir fama hasta el 2010, que cambió su nombre a Madion, el cual viene siendo un anagrama de su anterior nombre. ¿No entienden a lo que me refiero? Aquí les voy a dar el ejemplo. Mueven esto aquí, mueven esto acá y ahí lo tienen. Damon, ¿cómo se pronuncia? No mucho tiempo después, para ser exactos, en el 2011, sacó un video el cual le dio reconocimiento internacionalmente. ¿Cuál fue ese video? Pues ese video fue Pop Culture. Ahí mezcla 39 canciones usando un launchpad. Y déjenme decirles que eso es increíble. O sea, yo ni siquiera puedo usar mi launchpad, no tengo idea. A partir de ahí, su fama fue creciendo y creciendo y creciendo. Sacó unos cuantos remixes y singles, los más notables siendo su remix de Raise Your Weapon de Deadmau5 y Finally, una canción que obviamente todos hemos escuchado gracias a Sony Music. Sí, o sea, lo usan en sus videojuegos, la canción también está en la tele cada rato en publicidades, o sea. Ahora, cabe destacar que Madion cita a Daft Punk y The Beatles como sus mayores influencias en el mundo de la música. Créanme, es importante saber eso para más adelante. En mayo del 2013, Madion confirmó durante distintas entrevistas que ya había comenzado a trabajar en su álbum debut. A comienzos del 2014, dejó de hacer conciertos para concentrarse en hacer un sample pack para el álbum y trabajar en el mismo. El primer single del álbum fue Imperium y salió en octubre. Para finales del año, reveló que el álbum se iba a llamar Adventure y al mismo tiempo lanzó su nuevo single, You're On. Finalmente, en el 2015 salió Adventure. El concepto o propósito del álbum para Madion era capturar los sentimientos de su juventud. Él quería hacer un álbum que comenzara muy vibrante, muy pop y que terminara con un tono contemplativo. También fue una gran experiencia para él, ya que trabajó con muchos artistas que él admira y cantó en 3 canciones, algo que jamás había hecho. Cabe destacar que el álbum fue producido completamente por él. Estamos en el techo, ahora vamos a rezar que el audio no se dañe. ¡Yay! Isometric viene siendo un track instrumental que sirve como un interludio fuerte y puntual para llegar a la canción You're On. You're On, con vocales de Kayan, o como se pronuncia, no tengo idea, es una canción inspirada por el amor a la música pop. Es movida, tiene su parte artística, tiene su parte divertida, también es sumamente pegajosa. Me parece que es excelente y que conecta muy bien con la siguiente canción. Ok, es el tercer track de Adventure y déjenme darles un dato curioso sobre la canción. Madion trabajó un demo con Charlie XCX. Ahora, lo que pasó es que jamás sacaron el demo, entonces se quedó con las vocales y él estaba como que, hey, ¿qué puedo hacer con ellas? Las recortó, las amplió de una manera muy buena y salió la canción. Por último, el hombre que canta en el track es Ed Druitt. Él ha escrito música a One Direction y a The Wanted, o sea, es un tipo con talento. Amo la canción, es divertida, es pegajosa, es encantadora. Definitivamente consigo influencias de Daft Punk y me atrevo a decir que también hay de videojuegos. Ahora viene La Lune, un track con vocales de Dan Smith de Bastille. Es una canción que te da un descanso de las anteriores. Sin embargo, la energía no se reduce en absoluto. Las vocales están fuertes, los drums resaltan bastante. Resaltan, Dios mío. Esta canción tiene un lugar especial en mí, entonces de verdad es una de mis favoritas. Pay No Mind es la quinta canción del álbum hecha con Passion Beat. Michael Angelakos. Oh, por el amor a Dios. Tengo que sacar esto de mi sistema, yo soy un gigantesco fan de Passion Beat. Tengo todos sus álbumes, me encantan todas las canciones y las letras, holy fuck las letras. Creo que con eso ya saben que la canción me encanta, y no solamente me encanta a mí, también le encanta a Porter Robinson, lo pueden buscar en internet. Luego tenemos Bings, una de las canciones del álbum en donde Madion canta. Trata sobre el futuro y como lo que pasa, pasa por una razón. Es todo un viaje esa canción, la tienen que escuchar. Imperium viene siendo una canción que marca un punto importante en el álbum. Es el punto donde la música pasa de ser felicidad, diversión, ¿sabes? En todas estas buenas vibras y pasa a ser algo más artístico, algo más emocional. Dato curioso, esta canción tiene un sample de este track, escúchenlo. Me encanta toda la canción, de principio a fin, de verdad, muy buena. Zephyr, que quiere decir viento del este en griego,
viene siendo otra de las canciones del álbum en donde Madion proporciona las vocales. Me gusta mucho, especialmente porque se acerca bastante a sus viejas producciones. Luego tenemos Nonsense con Mark Foster de Foster the People. Leclerc esperó unos 3 o 4 años en poder hacer esta colaboración, y cuando llegó el momento de hacerla, adivinen qué, no tenía ninguna idea, no tenía nada listo. Eso quiere decir que comenzó la canción de cero en el estudio con Mark Foster. Además, era su cumpleaños, así que wow, qué nice. Nuevamente, otra favorita mía. El décimo track viene siendo Innocence con el grupo londinense Aquilo. Es una canción llena de emociones. También, en mi opinión, es una de las más distintas que hay en el álbum. Me gusta mucho su evolución y que al final el kick pasa a ser el típico kick de Madion. Pixel Empire, para ser puntuales con ustedes, es como la secuela de Technicolor. Es un estupendo track, realmente muy artístico. Dato curioso, tiene un sample del juego Fez. No sé si les interesa ese dato curioso, simplemente lo conseguí y lo tiré ahí. El doceavo track, indudablemente uno de los favoritos de muchos, viene siendo Home, una canción que viene con las vocales de Madion. Quizás algunos lo sepan, quizás otros no lo sepan, pero Madion una vez al año se tranca en el estudio por 24 horas a hacer un proyecto. Puede ser unas cuantas canciones, puede ser un EP, puede ser lo que sea, simplemente se tranca 24 horas a trabajar. Esta canción fue el resultado de esas 24 horas de trabajo. Se sentía sin esperanza, sentía que no le iba a salir ninguna canción, estaba súper deprimido. Y boom, salió Home. Y como es una canción muy personal para él, decidió dejar las vocales que le hizo. Del track 13, que viene siendo Icarus, al 17 están todas las canciones que él ya había sacado, como The City o Finale. Como están en la versión deluxe del álbum, no me quiero adentrar mucho a ellos, simplemente les puedo decir que son excelentes, que son de verdad una muy buena calidad, de verdad me encantan. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esas canciones, entonces... El último track de la versión deluxe creo que viene siendo uno de mis favoritos de todos, Only Way Out con Vancouver Sleep. Tiene una fusión de las anteriores canciones, me atrevo a decir. Hay algo de la luna y también hay algo de Nonsense, y también hay unos sonidos de videojuego y... ¡Oh, por Dios! Es excelente y cierra muy bien Adventure. Ok, ya voy a bajar de aquí y darles el veredicto. El sol me está matando y además es el atardecer. O sea, no entiendo por qué empecé a grabar cuando es el... No sale el sol. Cuando es el atardecer, o sea... Bueno, llegó el momento de darles mi veredicto del álbum Adventure de Madion. No, mentira, les voy a dar mi veredicto de la última canción de Dimitri Vegas y Like Mike. O sea, acabé de decir algo súper estúpido, no lo puedo creer, como sea. Creo que Madion cumplió su propósito con este álbum. Él quería reflejar su juventud y también quería reflejar la música que lo ha hecho avanzar bastante en su carrera. Por ejemplo, conseguimos muchas canciones influenciadas por Daft Punk. También logró combinar muy bien el mundo pop y el mundo electrónico. O sea, unes los dos y tienes esto. Tú puedes lanzar este álbum solamente enfocado en la gente que le gusta el pop y seguramente les gustaría. Puedes lanzar este álbum enfocado solamente en la audiencia electrónica y también les va a encantar. También, el álbum tiene mucho sentido. Está muy bien pensado y la producción, el mixing, los vocalistas, todo está muy bien. De verdad, no consigo ningún problema en lo absoluto con este álbum. En todo caso, lo único que les puedo decir es que la versión normal, ¿verdad? La de 12 canciones, o sea, yo creo que es mejor escuchar la versión deluxe que... dura una hora y tiene Only Way Out al final. Yo creo que ya muchos saben el número que le voy a dar al álbum. Entonces, bueno, aquí vamos. Le doy un fuerte, sólido, excelente 10 de 10. De verdad, este álbum es una obra maestra en el mundo de la música. Para cuando estoy grabando este video, el álbum ya debe tener unos 2 años en el mercado. Y no puedo esperar a escuchar más música de Madion, de verdad... Necesito más música de Madion. Yo estuve viendo el tour de Shelter que hizo con Porter Robinson. Ahí había, o sea, no solamente música suya mezclada con la de Porter, sino que también creo que vienen unos nuevos tunes. No estoy del todo seguro, pero bueno, que se tome su tiempo porque siempre le sale algo increíble. Cuéntenme, ¿cuál es su canción favorita del álbum? A mí me cuesta escoger una favorita. Yo creo que ya saben que tengo muchas favoritas. Y díganme si quieren otro video sobre Madion o Porter Robinson. Yo estaba pensando en... Esto es algo medio estúpido. Estaba pensando hacer una reseña de su tour. Vi a una persona hacerlo en YouTube, creo que era Landon Remixes. Y saben, estoy interesado en hacerlo. También no olviden dar like, suscribirse, comentar, pegar la campanita para volverse super cool. Y abajo, en la descripción, ¿verdad? Están todas mis redes sociales: Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, hasta el canal secundario. Lléguense a todas esas redes, o sea, o al menos a una, porque a veces hago anuncios por ahí y... Sí, sería nice verlos por ahí. Nada, pues ahora solamente me toca editar el video, subirlo a YouTube. No, mentira, me toca editar el video, hacer el thumbnail, subirlo a YouTube y ponerme a ver speedruns toda la noche, porque
No sé por qué hago eso, no sé, ahora tengo una adicción por los speedruns. En especial esos videos que cuentan la historia del speedrun. Sin querer me puse a ver un documental de una hora de cómo se empezaron a hacer los speedruns de Mario Sunshine de GameCube. O sea, yo estaba como que, ¿qué estoy haciendo? Pero sí, vi el video completo y me pareció increíble. Y bueno, también estaba escuchando muchísima música esta semana porque quiero que el video de mejores y peores tracks de la semana quede mejor. Más música, más diversión, en todo eso, ya. Yeah. Entonces bueno, eso es todo. Goodbye. No sé por qué estoy haciendo así.